Secretaría de los Medios de Comunicación, que han publicado la nota que hoy hicimos, el posicionamiento, la nota, este artículo que firmo yo, lo han llevado medios de comunicación como el portal ONEA, que es una organización contra la corrupción con sede en Veracruz, que también ha sufrido embates de gobiernos en ese estado tan complicado. Por otra parte, Proceso, la revista Proceso, y agradecemos mucho a Verónica Espinosa, la corresponsal, que también retomó esta nota, ya está en la portada de Proceso. El portal, sin embargo, con quien mantenemos siempre una cercanía, un intercambio de información constante, también nos ha seguido en este tema y lo ha publicado de forma muy destacada. El Huffington Post, bueno, sin embargo, las gracias, por supuesto, a Alejandro Páez, su director. El Huffington Post y Contrapunto, que está Contrapunto en la imagen, de Paco Picón, también muchísimas gracias por darnos este espacio que es muy importante para nosotros, explicar las cosas. Ahí está el Huffington Post, el reportero Luis Bailón, también siempre atento a lo que pasa en Guanajuato, le damos las gracias. Y también al portal El Otro Enfoque, de Poncho Machuca, que también estamos atentos a lo que ellos reportean, teniendo siempre el pulso de Silao y la región de Guanajuato capital, y hoy también nos dieron espacio con este planteamiento de que pensamos que la auditoría que manda el gobierno del estado es un intento de presionarnos para modificar nuestra línea editorial. Bueno, también yo platiqué hoy en la mañana con Carmen Aristegui,